que es nuestro primer encuentro empresarial de Coparmex de este año. Tenemos como invitado a Dino Pardo. Dino Pardo es el directivo de Sofía MX, que es una fundación que impulsa el desarrollo de los alumnos en los niveles primarios, sobre todo en la parte de matemáticas, bajo una temática de impulsar su desarrollo, no de la forma tradicional, sino de una forma que pudiéramos decir como jugando, pero que implica que los niños dejen de tener la forma de aprendizaje tradicional que nosotros tuvimos hace años y que empiecen como son los tiempos ahora, que los niños traen un chip diferente, que ellos se aprendan de una manera de innovación, de una manera que los impulsa a desarrollar su mente y que los impulsa a desarrollar su creatividad. Él precisamente, la conferencia que va a dar es la de la cuarta transformación industrial. La cuarta transformación industrial no viene dentro de las industrias como fueron las anteriores, sino que viene precisamente en este mundo ya geopolizado, viene de afuera. Es un ejemplo, es clásico simplemente. Tesla, ¿sí?, nunca figuraba como un fabricante de carros. Si fuera una transformación industrial normal, la transformación sería dentro de las plantas de las marcas de carros de toda la vida, sino que Tesla, que no fabricaba carros, que fabrica software, es el que se está perfilando ahora como un productor de carros inteligentes con inteligencia artificial. Esa es la cuarta transformación industrial. La conferencia que nos va a dar es precisamente a que en Durango tenemos que innovar. Tenemos que subirnos a otro mundo. Debemos de dejar de ser una empresa de servicios, una ciudad de servicios tradicionales, a subirnos a que podemos ser una ciudad que desarrolle software, como ha sido la India, como ha sido otros países. Eso es lo que tenemos que hacer en Durango.